Ola, moi boas noites e benvidos a Hoxe por Ti, o programa social de Popular Televisión Galicia. Hoxe, como cada mércores, achegarémonos ás iniciativas solidarias e ás entidades sociais que traballan na nosa comunidade. Xa estamos a porta do Nadal e, como todos os anos, son moitas as iniciativas solidarias que se desenvolven por estas datas. Nos quixemos coñecer o Rincón Navideño de Manos Unidas en Lugo, un mercadillo no que se venden produtos caseiros e tradicionais para recadar diñeiro co que financiar proxectos de desenvolvemento no sur. En APAMP, a Asociación Pontevedresa de Persoas con Parálise Cerebral, veremos como este colectivo traballa en obradoiros ocupacionais desenvolvendo diversas labores manuais. E finalmente, os estudantes, profesores e exalumnos de la grande obra de Atocha representaron un musical para pechar o centenario da ordenación do seu fundador, Don Baltasar, un sacerdote entregado aos pobres, aos nenos e ás mulleres. Estes serán os nosos temas de hoxe. Vémolos no sumario. No centro ocupacional de APAMP, alrededor de 60 persoas realizan labores manuais en distintos obradoiros ocupacionais, recibindo tamén servizos e tratamentos adaptados ás súas necesidades. No rincón navideño da Delegación Lucense de Manos Unidas podemos atopar doces, adornos ou regalos, todo realizado por voluntarias para recadar diñeiro co que financiar proxectos de desenvolvemento en Guatemala e na India. Alrededor de 170 persoas participaron o xoves pasado na estrea de Baltasar, Mestre Amigo, un musical organizado polo Colexio La Grande Obra en memoria ao seu fundador, percorrendo a vida do sacerdote a través da música e do espectáculo. APAMP es una asociación que nace en Vigo hace más de 35 años. En principio pertenecíamos a una asociación que se llamaba Auxilia, una asociación pequeñita de padres. Estaba en principio con voluntarios básicamente. Y luego se intentó ya darle un carácter un poco más profesional, buscar personas que nos ayudasen a desarrollar nuestra labor de ayuda a personas con discapacidad. Y de ahí nace APAMP. Es la Asociación de Padres de Minusvalidos de la Provincia de Pontevedra. Estamos aquí, creciendo poco a poco, con muchos esfuerzos y saliendo adelante en la ayuda de las personas con discapacidad. APAMP é unha asociación de familias de persoas con parálise cerebral, pioneira en Galicia na integración en centros educativos ordinarios e na creación de centros de día e ocupacionais para este colectivo na cidade de Vigo. El centro donde estamos ubicados ahora, que es un centro ocupacional con capacidad para aproximadamente 60 personas. Tenemos un piso que hace la labor de residencia y los fines de semana se usa para respiros familiares, con capacidad para 7 personas máxima. Y luego nuestro proyecto estrella, que está en desarrollo pero muy avanzado, que es una residencia ya con 34 plazas y un centro de día y de tratamientos que todavía eso está un poquito verde, pero bueno, tenemos la ilusión y la esperanza de que se pueda llevar a cabo. No centro Miguel Hernández levanse a cabo múltiples obradoiros nos que os usuarios de APAMP realizan labores manuais. Trátase de traballos remunerados encargados por empresas ou persoas particulares, polo que os traballadores reciben unha recompensa pola realización do seu traballo. A actividade que se realiza é en talleres ocupacionales, onde cada usuario tiene un programa individual de trabajo y según este programa está asignado a uno de los talleres ocupacionales que tenemos. Tenemos un taller de encuadernación, un taller de serigrafía, uno de cartón piedra, un taller de papel y un taller de serigrafía.
y en función de las habilidades y capacidades y también de los intereses de cada uno de los usuarios están en estos talleres. Pero además das labores manuais, o Centro Miguel Hernández ofrece tamén un itinerario personalizado de servizos de tratamentos para os seus usuarios. De aquí y con su programa individual de trabajo van saliendo las actividades o programación de tratamientos que tengan cada uno de ellos. Logopedia, fisio, hidro, terapia ocupacional, servicio de atención psicológica, servicio de atención pedagógica. Luego, además de estas actividades, que es un poco el día a día o lo normal, hay programación semanal de actividades culturales y sociales. Estamos en un entorno urbano, muy bien ubicados, por lo tanto sí que nos gusta mucho aprovechar lo que es el entorno y que la actividad no se realice siempre dentro del centro. A través das actividades realizadas neste centro, os usuarios da PAM potencian as súas habilidades e a súa autonomía. Pero ademais, o ocio tamén é necesario, polo que se ofertan actividades deportivas e lúdicas coa fin de disfrutar dos recursos comunitarios. A boquia é un deporte adaptado no que estes rapaces son auténticos profesionais. Boquia é un pouco similar a la petanca. Se trata de unha bola blanca, sería la bola de Diana. E luego hay dos equipos. Uno tiene bolas rojas y otro azul. Y se trata de quedar lo más cerca posible a la bola blanca. Con esta oferta de actividades, os usuarios da PAM enchen o seu tempo con ocupacións adaptadas ás súas características, conseguindo así o seu benestar e a mellora das súas habilidades. Mi principal función aquí en el centro es estar en la recepción. Pues recibo a la gente que viene a hablar con la directora o hablar con la asistente social o algo y les llevo pues a donde vayan y les ayudo en lo que pueda ayudarles. La información que les pueda dar o donde les pueda dirigir, les dirijo. E como cada quen ten distintos puntos fortes, en APAM se analizan os gustos, capacidades e preferencias de cada usuario, buscando a mellor opción para cada un deles. Yo manipulativamente pues no puedo realizar tareas como puede ser encuadernación o cartón piedra, entonces pues me manejo mejor con los ordenadores, entonces estoy en la recepción casi todas las mañanas y a veces también vengo aquí a informática. A maioría dos usuarios de APAM son persoas con parálise cerebral, mas a asociación acolle tamén a xente con outro tipo de trastornos. Isto xera unha gran variedade nos perfis dos seus usuarios, xa que, ademais, as persoas con parálise cerebral non teñen por que ter afectados todos os ámbitos nin presentar todas as manifestacións. Somos una organización de casi 35 años y que pasó por distintas etapas y que viene en concreto a la discapacidad física, entonces sí que todavía quedan usuarios que solo tienen una discapacidad física que no es parálisis cerebral y algún otro usuario que tiene una discapacidad intelectual, pero la población a la que atendemos, un porcentaje muy alto, está afectado por parálisis cerebral. A parálise cerebral implica trastornos motores e pode ter outros asociados como o sensorial, a linguaxe ou a comunicación. Isto limita as facultades das persoas que a sofren, mas non por iso quedan incapacitadas para facer calquera cousa, polo que a formación laboral non debe descartarse. A través de Federación Aspace, que é a federación en a que estamos integrados de persoas con parálise cerebral, un proxecto de trabajo en lo que é tema formación e empleo. Entón, sí que hai un grupo de usuarios del centro que están dentro do programa de formación e empleo para os que se les sigue formando tamén de cara ao empleo. Pero tamén temos que ser realistas e hai persoas que, debido a súas grandes dificultades motóricas, vai ser moi difícil que accedan ao mundo laboral. Entón, esos talleres ocupacionales son o noso empleo. De hecho, ellos cobran unha nominilla a final de mes, que é, bueno, moi simbólico, pero que é con a idea de que é o seu trabajo e é o seu empleo, non é estar por estar. Así, realizase un adestramento das habilidades prelaborais dos usuarios, contribuindo ao desenvolvemento do proxecto de vida de cada persoa con parálise cerebral.
APAM leva xa máis de 20 anos prestando apoios a persoas con parálise cerebral ou con trastornos afins e as súas familias, facilitando así oportunidades para que poidan tomar as súas propias decisións e participar activamente na sociedade. Me gusta sobre todo por eso, por as actividades que hago, aparte de estar na recepción, que me gusta mucho el trato así cara al público y tal, pues las actividades como deporte, fisioterapia, hidroterapia, los servicios que nos ofrece la asociación. O Nadal é época de turrón, de regalos, de ledicia e de esperanza. E todo iso atópase no Rincón Navideño, un espazo que pretende rescatar o espírito do Nadal e contribuir á vez o financiamento de proxectos de desenvolvemento no sur. Porque estamos en Nadal, pero Manos Unidas non deixa de traballar. Nas galerías da Praza de Santo Domingo, en Lugo, atopas o Rincón Navideño, unha sorte de mercadillo no que se ofrecen produtos típicos do Nadal e obxectos tradicionais propios destas datas. Desde hace años se hace un rastrillo en el mes de mayo, en la que ponemos todo tipo de objetos que nos regalan, que hacemos, que bueno, pero muy variado, con precios también muy variados. Entonces, el año pasado se nos ocurrió que podíamos hacer uno más navideño, y recuperar un poco la Navidad que se está perdiendo. Entonces intentamos poner pues es un nacimiento y buscar cosas muy, muy selectas dentro de lo que se puede pensar en hacer regalitos de Navidad típicos, ¿no? Y luego también en productos caseros hechos y elaborados por nosotros. Así, en este espazo podemos atopar comidas de doces caseiros, licores, plantas navideñas y moitos objetos para regalar, tapicería, pedrería, cerámica o complementos. Todo facilitado por persoas que voluntariamente queren aportar o seu graíño de area a esta fermosa causa. Y luego tenemos pues muchos colaboradores de Manos Unidas, aunque no son voluntarios como los que trabajamos directamente, pues colaboran indirectamente con nosotros, trabajando en casa, gente que tiene comercios y nos regalan cosas de sus tiendas, y luego pues alguna amiga que por unas circunstancias se cambia de casa, entonces puedes encontrar alguna antigüedad y alguna cosa de valor. O diñeiro recadado no Rincón Navideño irá destinado aos proxectos que, como cada ano, a ONG decide financiar a principios de curso. Nos ofrecen varios proxectos en Madrid, entonces calculamos lo que con nuestra recaudación de la provincia podemos ser capaces de llevarlo a cabo. Por eso intentamos hacer algún festival, alguna conferencia. Hablamos también en los colegios con los niños, estamos también con el Bocata, tenemos luego la recaudación siempre con la Iglesia en febrero, que es para Manos Unidas, y todo eso entonces va para esos proyectos que nosotros intentamos sacar adelante. Este ano, Guatemala e a India son os lugares que se beneficiarán do diñeiro recadado pola Delegación Lucense de Manos Unidas, que busca sempre o modo de axudar os colectivos e comunidades que máis desvantaxes atopan. En concreto, en la diócesis de Lugo, hemos financiado dos proyectos, uno de sanidad materno-infantil, porque el objetivo de la campaña actual era reducir la mortalidad infantil. Entonces, en Guatemala financiamos un proyecto de salud materno-infantil y otro en la India para generar ingresos para mujeres, conscientes de que si las mujeres están en una situación económica normal, pueden también cuidar mejor a sus hijos. Financiar proyectos para mujeres es también incidir en una familia, en un pueblo, en una sociedad.
por eso nosotros tenemos mucho interés. Uno de los de las áreas que cuida mucho Manos Unidas es la promoción de la mujer. Manos Unidas é unha ONG católica que traballa para o desenvolvemento dos países do sur. Basea o seu traballo en dúas liñas de actuación, a sensibilización da cidadanía e a realización de actividades para arrecadar fondos cos que financiar os proxectos de desenvolvemento. Os proxectos de desarrollo de Manos Unidas van para a promoción de la persona, de la dignidad de la persona. En los países que solicitan las ayudas son ellos los que piden proyectos concretos porque conocen mejor su realidad. Y después son ellos también los que colaboran, de tal manera que Manos Unidas apoya el proyecto y todos juntos, Manos Unidas y las personas de los países en desarrollo, hacemos unha comunicación e un seguimiento especial. O Rincón Navideño é unha máis das actividades organizadas por Manos Unidas de Lugo para contribuir á financiación do desenvolvemento no sur. Pero para levar a cabo este tipo de accións é necesario a axuda e a colaboración de moitos. Somos socios, voluntarios e colaboradores, por chamarnos de alguna maneira. Los socios son las personas que periódicamente contribuyen con unha ayuda económica. Los colaboradores son personas que a través de las actividades de Manos Unidas o puntualmente ayudan, no solo económicamente, sino con su trabajo. Xente entregada e convencida de que todos podemos aportar algo para ayudar os máis desfavorecidos. Y después, claro, las voluntarias que forman lo que se llama la delegación, que estamos además repartidas en áreas, porque nos parece que eso posibilita mucho más la eficacia del trabajo. Con este traballo, cada unha das persoas que colaboran Manos Unidas realiza unha importante labor solidaria, comprometéndose con aqueles que non tiveron a sorte de contar cunhas condicións de vida dignas. Nosotros, para los voluntarios de Manos Unidas, aparte de la exigencia personal que uno se plantea de colaborar, hay también una exigencia de fe. Qué duda cabe que el colaborar en Manos Unidas es un testimoniar el sentido social de la fe, que es muy exigente. ¿Qué nos aporta? Pues muchísimas preocupaciones, pero sobre todo mucha satisfacción. El pensar que a lo mejor lo que hagamos a miles de kilómetros de donde está el problema, que un niño de Guatemala, por ejemplo en el caso nuestro, haya recuperado su salud, eso compensa de todo. Estudantes, profesores, pais, exalumnos e ata cantantes profesionais compoñen o elenco de Baltasar Mestre Amigo, un musical que escenifica a vida e obra de Baltasar Pardal, fundador da grande obra de Atocha. Nosotros en el colegio tenemos tradición de realizar festivales, actividades musicales de todo tipo, y surgió la idea de hacer en algún buen día un musical. Digamos que el año pasado, con la intención de hacer la celebración del centenario de la ordenación sacerdotal de don Baltasar, se precipitó todo un poco y en septiembre del año pasado nos propusimos por qué no hacerlo aprovechando que coincidiese con esta celebración del centenario, ¿no? El 30 de agosto de 1923
Entonces empezamos a, digamos, a trabajar en ello, en el guión, en la puesta en escena, cómo íbamos a plantear esa historia de la vida de don Baltasar, y con la idea de estrenarlo para clausurar ese año del centenario que empezó el año pasado, el 17 de diciembre, y que termina esta semana, el 17 de diciembre de este año, ¿no? Alrededor de 170 personas participaron la semana pasada en el estreado musical Baltasar, Mestre Amigo, una peza que pongo broche final o ano no que se celebra o centenario de ordenación de este sacerdote. O Colegio de la Grande Obra de Atocha, fundado por don Baltasar, fue quien puso en marcha este espectáculo, contando para ello con múltiples colaboraciones. La verdad es que nosotros no pensamos en que adquiriese esa dimensión que al final ha adquirido. Simplemente fuimos paso a paso, alcanzando objetivos que nos proponíamos. Empezamos pensando en cómo hacerlo y a medida que íbamos avanzando en el proyecto, la bola se iba haciendo más grande, entonces contábamos con más gente. O musical conta a historia y vida de Baltasar Pardal, un sacerdote catequista amigo dos nenos, dos pobres e das mulleres, que llegó o marginal barrio de Atocha e levó a cabo en él una gran labor social. Fue un hombre que a lo largo de su vida hizo mucho bien, de hecho está ahora mismo en proceso de canonización abierto, y aparte de transformar el barrio de Atocha, un barrio marginal que lo transformó y ayudó a pobres y a gente de todo tipo, trasladó esa obra a distintos lugares de Galicia, de España, incluso después se fue a América. O sea que a través de su persona y de las Hijas de la Natividad que fundó ese instituto secular, pues se lleva esa labor, es una labor social, una labor catequística y de formación humana que se traslada a muchos lugares del mundo, ¿no? E hoxe en día a súa obra segue a manterse en pé, continuando co propósito que lle otorgou don Baltasar fai case 100 anos. A Grande Obra de Atocha es un colegio que atiende a los necesitados, esa premisa es una de sus prioridades, y se centran en los pilares que fundó don Baltasar, que son el gran comedor, la gran iglesia, la gran escuela y el gran taller. Esos cuatro grandes pilares que, modernizados con el tiempo, en estructuras y en formas de llevarlo a la práctica, siguen siendo exactamente los mismos. O 30 de agosto de 1923, Baltasar Pardal inaugurou a Grande Obra de Atocha e, posteriormente, o Instituto Secular das Fillas da Natividade. A súa labor catequística e pedagóxica no barrio coruñés foi inmensa e, por iso, o colexio quere renderlle tributo. Nosotros decíamos en el diálogo, en el guión que habíamos preparado, que fue un héroe de su tiempo, ¿no? Porque fue un sacerdote que transformó un barrio, ¿no? Sus preocupaciones, aparte de la iglesia, en la Eucaristía, en María, sus preocupaciones fueron la ayuda a los más necesitados y la formación de la mujer, fundamentalmente. Para dar vida ao espectáculo precisouse máis dun ano de preparación, pois o proxecto comezou a xestarse en setembro de 2010. O guión, o casting de actores, a música ou a posta en escena requiriron un gran traballo e unha gran dedicación, mas o resultado amosa unha historia fermosa e un espectáculo chamativo. Para pensar en como llevarlo a teatro e para que participase o maior número de persoas posible, lo que hemos hecho es que la historia transcurriese a través de una profesora que le va contando a sus alumnos la vida de él, desde que nace en Santa Cristina de Fecha, en Santiago, hasta la época de hoy en día, ¿no? Del legado que él ha dejado. Vosotros, cuando se acercan las Navidades, ¿verdad que visitáis el nacimiento? ¡Sí! Digamos que hemos hecho esa escena de transición, que es la que narra la vida de don Baltasar y la obra que él ha realizado, y
las escenas que después plasmamos, a colación de estas escenas de transición, son aquellos momentos que consideramos más destacables de su trayectoria vital. O interese pola posta en escena e a vontade de reflectir a grande obra de Don Baltasar son as premisas coas que se traballou para a creación deste espectáculo, coidando cada unha das escenas que compoñen o guión. É certo que tuvimos que seleccionar que momentos nos parecían ya non só os máis importantes a nivel histórico, sino que plásticamente, estéticamente e escénicamente nos vinieran mejor. Y bueno, hicimos ese cóctel y salió lo que visteis antes. Entramos como niños, cuánto llevamos vivido. Momentos que recuerdas, años que has compartido. Somos parte de ellos, somos parte de su historia. Cuando ahora la miramos, nos sentimos grande obra. Lo bonito de todo es que hemos contado con exalumnos, con padres, también con personas que no tienen nada que ver con la grande obra, pero que se han sumado a este proyecto. También con profesores, con alumnos, exalumnos. Entonces es un compendio de tantas personas de distintas edades y de distintas procedencias que la verdad que es una torre de Babel preciosa, ¿no? Si puedes dar amor, ¿qué es lo que antes hay para? Enhoraboa a grande obra de Atocha por lograr realizar un musical como este. E se ti tamén coñeces algunha iniciativa solidaria que queras amosar, non dubides en poñerte en contacto connosco. Escríbenos o email hoxeporti@populartv.net. E se estás interesado en coñecer cales serán os próximos temas do programa e que lugares estamos a visitar, faite o noso amigo en Facebook. Agora xa só nos queda desexarvos un bon Nadal e un próspero 2012. A volta das vacacións nos seguiremos aquí para amosarvos máis iniciativas solidarias. Estrearemos o ano coñecendo a Samira, unha nena marroquí de 6 anos que veu a perarse a Coruña do corazón. Isto foi posible grazas a Viaxe cara a vida, un proxecto de Tierra de Hombres que coñeceremos máis a fondo o mércores 11 de xaneiro, ás 10 da noite en Popular Televisión Galicia, Hoxe por ti.